inicio a una lucha semifinal en donde vamos a tener la disputa de este Grand Prix 2019. El del año pasado fue una gran contienda, una gran lucha, fue en jaula, si no mal recuerdo, en donde el papi, donde inicia la rivalidad que hoy concluye en este cabellera contra cabellera. Sí, la verdad, una rivalidad que ha dado mucho de qué hablar. Digo, empezó ahí, pero hoy alguno de los dos caerá, quedará pelón. Esperemos sea Papillón y gane Dogman. Pero por lo mientras, vamos a esta lucha semifinal donde esperamos el equipo de Toluca sea el ganador. Así es, hace un año se la llevaba Papillón y pues tenemos aquí pues el Sheriff con la copa que se va a llevar el ganador de esta noche. ¿Por qué me tomas acá, güey? Pues aquí estamos en el palco de que nos hicieron favor de instalarnos la gente de la Arena Monarca. Les damos muchas gracias por las facilidades que nos han brindado siempre. Y ahí está el Sheriff ya en el encordado con la copa del Grand Prix para esta noche. Sí, ya vemos aquí al Sheriff, que será al parecer el referee de esta contienda. Vamos a ver si la modalidad es la misma conforme se vayan eliminando o cambian un poco las reglas. Vamos a ver. Vámonos con la presentación del grupo del Team Monarca. Así es, vámonos. Y pues los dejamos con esta presentación, mientras también nosotros les vamos a platicar quiénes son los que se van presentando para que los vayan conociendo. Todos los colores universales, con los grandes, grandes gladiadores, presentamos. Ahí está Aero Kid. Niño Suicida, Ángel Extremo, una gran Flyer, también ahí está Chacmal Segundo. Son grandes luchadores de Zitácuaro. Por parte de Ulpem vamos a tener, ahí tenemos a Clarinete, Zebra Junior, Black Demon, el Curita del Diablo, Último Latino también está aquí presente, Dragón Muerte, Talo Junior también hace acto de presencia, Black Fly y Dabura, que van a subir a esta gran contienda. Ahí vemos al Team Ulpem a nuestra mano derecha, encarando a la gente de la Arena Monarca, a la fanaticada Monarca. Mientras que pues no los dejan subir. Aero Kid también está ahí presente. Dark Halcón, Guerrero de Fuego, que no está presente, pero viene. Ahorita les digo. Big Bang, que es el del equipo blanco. Y el luchador sorpresa es Flyer, que está ya sobre el ring. Por ahí vemos a los dos equipos. Van a decir las reglas para este encuentro en unos momentos. Ya ingresa la gente de Ulpem y ahí inicia la campal. Cada quien agarra a su pareja. Vemos a Flyer en contra de Taro. Big Bang contra Dabura. Último Latino apoyando a Taro Junior. Acá la rivalidad entre Ángel Extremo y el Curita del Diablo. Tenemos también a Zebra Junior. Ahí con los castigos, acciones por todos lados. Vamos a ver cómo se desarrolla esta contienda. También ahí vemos a Clarinete, Dabura, Dragón Muerte también. Aquí tenemos sucumbiendo en contra de
no sé si sea Iron Boy. No, es este... Sí, Iron Boy es el que ingresa y va a castigar a Black Fly, que está repitiendo cartel. Y ahí vemos a Clarinete venir con el apoyo. Por allá abajo vemos a Curita del Diablo castigando al Ángel Extremo. Vamos a ver en qué momento se empiezan a eliminar. También Chacmol Segundo ya está bajo el ring. Vemos a Clarinete también aquí buscando lucha. Mientras que sobre el ring siguen las acciones. Por todos lados, por donde vean, en donde enfoquen la cámara, hay guerra, hay batalla, hay pelea. Y pues se están dando con todo estos señores. Sí, la verdad, una lucha que esperamos por mucho tiempo, desde que se dio a conocer el cartel, desde que sabíamos que se iba a hacer otro Grand Prix. La verdad, esperábamos con mucha algarabía esta lucha. Patada sobre Taro Junior y Dávula también. Y patada sobre Dávula y todo en una algarabía que es la Arena Monarca. Y aquí abajo de donde estamos vemos a Black Demon en contra de Ángel Extremo. Ahí está, véanlo. Dávula ya ingresa al encordado. Se van a comenzar a eliminar en cualquier momento. Ahí vemos a los tres gladiadores que estuvieron en la primer contienda por parte de Toluca con una gran técnica que demostraron, pero pues aquí están de regreso y pues parece que los van a rendir, a ver si no nos los eliminan, porque serían los primeros tres eliminados por parte de Toluca. Ahí está, uno, dos, tres, adiós. Black Fly y Taro Junior, los tres primeros eliminados por parte de Toluca. Así es, aquí vamos a pasar a la máscara de Eddie Lee Jr., no sé si me lo puedes enfocar aquí abajo. Esa máscara que trae el gladiador de blanco con azul está muy bonita, lo vimos hace unas semanas en Toluca y allá la reacción toluqueña. Este encuentro lo queríamos ver. Claro que sí, el Curita del Diablo en contra de Ángel Extremo. Otra rivalidad que nació en esa lucha, Jaula. Qué ambientazo, la verdad, tenemos que gritar para poder llevarles a todos ustedes esta acción hasta sus casas. El codazo de Curita del Diablo, el codazo de Ángel Extremo, el látigo que venía de Curita del Diablo, pero muy bien se lo quita Ángel Extremo, que lo saca hacia afuera del ring, y el que va a traer es Dragón Muerte, con esa patada del cero miedo de Toluca. Entra Eddie Lee Jr. para enfrentarse a Dragón Muerte. El ambiente es inmejorable. Estamos viviendo una de las mejores luchas del año. Y eso que llevamos tres meses. Aquí vemos a el Dragón Muerte en contra de Eddie Lee Jr., que también es un gran luchador, en donde que es forjado aquí en la Arena Monarca, al vuelo. Y ahora el castigo por parte de Dragón Muerte. Hay más por parte de la Arena Monarca. Recordemos que ya hay tres eliminados por parte de Lucha Libre UPEM. Claro que sí, digo, esos tres que estuvieron en la lucha inicial, pero bueno, lamentablemente ya fueron eliminados. Y aquí está el raquetazo sobre el Dragón Muerte. Rebote en cuerdas, el látigo hacia un lado del cuadrilátero. Pero el Dragón Muerte se levanta rápidamente. Y vamos a ver quién es el siguiente eliminado, si es por parte del equipo de Toluca o del equipo Monarca. Lo sacan y aquí entra el instrumento de la tortura, Clarinete. Y el que entra es este joven que trae la máscara como Místesis. Y la gente que apoya, obviamente, a Clarinete, los de Toluca. Rebote en cuerdas. Muy buen rebote en cuerdas. El raquetazo sobre Clarinete. Rebote en cuerdas, muy bien. Ya veo que tiene este joven. Hacia afuera del cuadrilátero y el que va a traer es Black Demon. Este Black Demon muy, muy tosco, la verdad. ¡Ah, oh, vaya raquetazo sobre este joven! Se ve un poco abusivo. ¡Vaya sotón! Que se escuchó en toda la Arena Monarca. Y se alcanzó a escuchar, nos dicen allá en el Tón Galáctico. Ahí está. Big Bang en contra de este Black Demon. Por ahí se van dando un entre en cuanto a la estatura también, el peso. Ahí viene tu ídolo, Zebra Junior, también. Échale, Zebra, que nada más de mí no ver a ti. Ah, vaya agarre
y lo manda hacia afuera del cuadrilátero, y el que entra al quite. Y ahí vemos a Zebra con el grito de arriba, toda loca. Mentira, el derribe. El tacle. Se andaba cayendo. Aquí está la garra hacia afuera del cuadrilátero. Es la estrategia para distraerlo. Y ahí lo vemos a Zebra Junior en contra de Iron Kid. Iron. Con la A. Ahí lo vemos. El vuelo de este chamaco es impresionante lo que hace con las cuerdas. Y ahí vemos, ya está despachando a Zebra Junior. El ídolo de locuras entre nosotros ya está fuera de la contienda o fuera del encordado por el momento. Claro que sí, ahí vemos a Iron, para que no se confunda con Iron Kid, el de Toluca. Ese es de aquí de Zitácuaro. Nadie de Toluca entra a hacerse el quite. Por este lado vemos a Black Demon y a Último Latino, que es el que se encarga de subir al cuadrilátero para enfrentarse a este joven Iron Kid. El que va a entrar es... Él es Aerokid. Aerokid, ahí vemos a este joven Aerokid. Muy bien, el agarre. Y Latino, que va y rebota en cuerdas. Vamos, lo manda hacia un costado del cuadrilátero. Venía con el puño cerrado. Dos, tres raquetazos. Y allá va este joven maravilla. Va a caminar. La agarre. Adiós, vamos, hacia un lado. Patadas. Muy buenas patadas en cascada de Último Latino. Y el que sube. El Chacmol. Chacmol segundo, con esas tijeras se lleva a Último Latino. Que muy bonito ese equipo del Último Latino, ¿eh? Sí, la verdad, un blanco extravagante con eso. Vivos en azul. Chacmol que lo saca a un lado. Y el que entra es el cero miedo de Toluca. Esa patada, estilo cabrito, hacia la cara. Ya vemos. Este es Flyer. Flyer. Y no es Flyer precisamente, el primo de Volador Junior. El rebote en cuerdas, hacia afuera del cuadrilátero. Patada a la cara sobre Dragón Muerte. Va hacia la tercera cuerda. Va, vuela. El rebote va hacia un lado. Vamos a ver. Y el que entra es Black Demon. Ese Black Demon que le gusta abusar de los flaquitos. Lo hemos visto contra Conina ya en el gimnasio con Galáctico. Sí, la verdad lo ha traído, dijeran vulgarmente, a pan y agua. Y acá el que va a volar. Vamos a ver. ¡Vaya! ¡Vaya tornillo! Sobre estos tres gladiadores. Y el que va a volar es el Último Latino. El que va a volar es el Último Latino. Amenaza con volar. Amenaza con volar. Aquí lo vemos. La planchita desde la tercera cuerda. Niño Susay viene. Niño. Y aquí vemos. Y no precisamente el niño Víctor González. Y acá vamos a ver. ¡Vaya mortal! ¡Vaya mortal hacia atrás! Y el que va a volar es el instrumento de tortura. Clarinete que toma pista y va hacia abuela con esa plancha. Es emocionante lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en estos momentos en la Arena Monarca. Incluso subió la temperatura. Ahí viene Aerokid. El juego de cuerdas, va a volar, que va a ser sobre la tercera cuerda. Es impresionante, viene Dragón Muerte. Sí, aquí vamos a ver al cero miedo de Toluca, al Dragón Muerte, que se va. Vaya mortal hacia el frente. Vaya mortal hacia el frente. Sobre todos. Y aquí está Eddie Lee Jr. Y aquí está Eddie Lee Jr. que va a volar. Camina sobre las cuerdas. Mortal hacia atrás. Y el que va a volar va a ser Zebra Jr. Zebra Junior, mejor se arrepiente. Se arrepiente Zebra. Y ya lo regañó. Y allá va Zebra. Allá va Zebra. ¡Tope entre todos! ¡Vaya tope de Zebra Junior! Y este es Big Bang. Este es Big Bang el que va a volar. Todos afuera. Vamos a ver. ¡Vaya bala de cañón! En contra todos, hacia afuera del cuadrilátero. Y aquí viene este joven. Este joven va a volar. ¡Arriba de la tercera cuerda! ¡Vaya! ¡Vaya mortal! Señoras y señores. Y el que va a volar es el curita del diablo. Creo que era el que faltaba. Vamos a ver la plancha entre todos.
emocionante se puso esta lucha. Y ahí queda en el centro del ring el Ángel Extremo. Ahí lo vemos, la cámara lo enfoca. ¿Qué va a hacer? Un mortal hacia atrás, viene la segunda cuerda. ¿Qué va a hacer? ¡Está loco! ¡No puede ser! ¡Enorme! ¡Enorme vuelo! Los va a contar en este momento el sheriff y le piden que vuele también a él. No, viene el conteo por parte de el sheriff, ya está contando. Tiene que regresar por lo menos uno del equipo de Toluca, ya hay tres arriba. Y va Black Demon, va Dragón Muerte y va Clarinete. Esquivan a este trío de voladores, el castigo. Vemos a Clarinete, ¿qué va a hacer? En contra de estos... ¡Uy! El Crush, uno, dos, tres, Crush, uno, dos, tres. Tres eliminados ahora por parte de la Arena Monarca. Pues ya estamos iguales en cuanto a elementos. Claro, sí, ya estamos tres eliminados por bando. Ahí vemos a Flyer. Flyer, pues va a ser el castigo por parte de los tres. Tres gladiadores, Dragón Muerte. Dragón Muerte que, pues, ¿qué va a hacer? Va a castigar con estas estacas, estas patadas. Enorme. Flyer está en muy, muy malas condiciones. Ahora viene Dragón Muerte. ¿Qué va a hacer? Ahí viene el vuelo por parte de Dragón Muerte. Lo va a rendir. Uno, dos, tres. Uno más por parte de Zitácuaro, uno más. Ahora Eddie Lee Jr. entra al quite. Ahora se lo llevan a cuerda, Eddie Lee. Y aquí vamos a ver, van a volar estos dos jóvenes. ¡Vaya mortales! Ahora le cuentan los tres palmadas a Black Demon y a Clarinete. Entra el último latino. Ahora también Zebra Junior, ¿van a rendir o van a hacer algo? Porque ya se está quedando en desigualdad el equipo de Toluca. Ahí el último latino con ese crush. Ahora el crush por parte bombazo de Zebra Junior. Este castigo que hizo Zebra estuvo impresionante. Del otro lado el último latino con esa cruceta a las piernas. Y están eliminando otros dos elementos por parte de Toluca. Ahora sí también Big Bang y Chacmol Junior llevándose a Zebra Junior y el último latino. Ahí viene Zebra Junior con ese paquetito. Big Bang lo está eliminando. Va a contar el referee. 1, 2, 3. Fuera Zebra. Chacmol al último latino. Se zafa. No le contó los dos. Yo vi que no le contó los dos. Bueno, ya está fuera el último latino. Dice, yo ya me voy. Ahora sí viene. ¿Qué van a hacer estos dos gladiadores? Becurita y Dragón Muerte. Ahí Dragón en contra de Chacmol y el Curita en contra de Big Bang. Tres latidos y hay otros dos elementos fuera. Y al parecer solamente queda el Ángel Extremo por parte del Team Monarca en contra de Curita del Diablo y Dragón Muerte. Y le van a echar Monterrey. Y ahí lo vemos sucumbiendo ante estos dos grandes luchadores. Vamos a ver. Vaya doble codazo en contra del Ángel Extremo. Y se burla el Curita del Diablo de la gente de la Arena Monarca, gritando el nombre de este recinto zitacuarense. Ahí vemos ya muy lastimado al Ángel Extremo. Vamos a ver qué hacen esos dos gladiadores toluqueños. Y pues el apoyo está, todos estamos apoyando a estos dos grandes luchadores toluqueños. ¿Qué va a hacer ahora? El centón por parte del Ángel Extremo. Está distraído el Curita y lo eliminan al Dragón Muerte. Mano a mano, esto lo queríamos ver, lo esperábamos. Claro que sí, otra rivalidad que decimos nació exactamente hace un año en esa lucha de jaula entre el Ángel Extremo y el Curita del Diablo, que tal vez pueda terminar también en una máscara contra cabellera, ¿por qué no? Pero aquí el Grand Prix va a terminar con un mano a mano entre Curita del Diablo y el Ángel Extremo. A
Ahí vemos el apoyo de Black Demon abajo del ring y el Curita en contra del Ángel Extremo, brindándose con todo y con esos raquetazos impresionantes por parte de estos dos grandes gladiadores toluqueños. Uno de Zitácuaro y uno de Toluca, perdón. Ahí vemos la patada a la rodilla, una rodilla muy lastimada del Ángel Extremo. Ahí el Curita, las cachetadas, está caliente esto. Vaya, ya te empiezan a dar cabezazos, vaya cabezazos entre los dos. Uno, dos, la cuenta es para los dos. El grito de esto es lucha, gente de Toluca y gente de Zitácuaro gritándolo. No se ve, güey, no se ve. La gente de Toluca y la gente de Zitácuaro con el grito de esta lucha. El paquetito por parte de... No, dos nada más. Dos nada más. Sheriff, cuéntale rápido, Sheriff. Y ahora viene el Ángel Extremo. ¿Qué va a hacer el Sheriff? Uno, dos, se zafa el Curita también. Le vamos a ver. Que no se desconcentre el Curita del Diablo, porque en el pecado puede llegar la penitencia. Y puede perder el equipo de Toluca otra vez este Gran Prix. Ya vamos a ver. Y se va a meter con la máscara. Le va a rasgar la máscara al Curita del Diablo. Ya le rasgó la máscara. Ya se le ve gran parte del rostro a este Curita del Diablo. Vamos a ver si aprovecha de que ya está un poco diezmado ambos luchadores. Pero el que más diezmado está es el Ángel Extremo, que ya con muy, muy poco trabajo llega hacia el otro extremo. Y allá viene el nalgazo sobre el Curita del Diablo. Vamos a ver. El Sheriff, por andar peleando con Zebra Junior, no puede contar. Zebra no lo deja contar. Y ahí está la patada del Curita del Diablo. No se debe desconcentrar el Curita. No debe de dejar que se recupere mucho el Ángel. Que diga el... Sí, el Ángel, el Ángel Extremo, perdón. Y vamos a ver al Sheriff. ¿Qué tenemos? Dos solamente. Vamos. Este Sheriff que está muy distraído con la gente del Olpem. Zebra Junior, Último Latino y Black Demon por este lado derecho de nuestras cámaras. Ya vemos. El robot en cuerdas del Ángel. ¡Vaya tacle! ¡Vaya tacle que no puede terminar aquí! No sé por qué cuenta el Sheriff. Sí, no tenía por qué contar y por eso entra Zebra Junior. Y otra vez está distrayendo el Sheriff, mientras que pues al centro del ring posiciona al Curita, el Ángel Extremo, que viene a la tercera cuerda, pero el Curita se recompone, se lo lleva a los hombros. ¿Qué va a hacer el Curita? ¡Está loco! ¡No puede ser ese coach! Es enorme el esfuerzo de estos dos gladiadores. El sentón por parte del Curita. Va a contar uno, dos, tres. Al fin Toluca se reivindica y se está llevando el Gran Prix. El gran triunfo es del Curita del Diablo. Sí, vaya triunfo del Curita del Diablo. Con un crush sobre el Ángel Extremo, la gente de Toluca. Fue clave para este gran triunfo. Y ahí vemos a Zebra Junior sobre el Ángel Extremo. No lo podemos creer. Vaya triunfo. Este triunfo es para todo el Olpem por parte de Curita del Diablo. Ya vemos, levantándole la mano a los ganadores. Y llega la gente de la Arena Monarca a ayudar al Ángel Extremo. Que vaya clutch que se llevó por parte del Curita del Diablo. Y allá va. Esto es para la gente del Olpem, para la gente de Toluca, que se hizo presente aquí en la Arena Monarca. Vemos a los luchadores festejando con la gente de Toluca.
Voy a bajar allá con la gente de Toluca a platicar, a ver si nos dicen algo. Voy para allá. Sí, vamos a las reacciones. Pues bueno, qué gran lucha. Ahí vemos al Ángel Extremo con sus compañeros. Y allá la gente de Toluca, ya viene el curita del diablo con el trofeo. Va a hablar el curita del diablo. Quiere el micrófono el curita del diablo. Dice que le faltan pantalones. Ahí va para arriba el Ángel Extremo. Vamos a ver qué nace aquí. Creo que ya le entró, ya le dio huida al Ángel Extremo, ya se empezó a meter con la gente de la ULTEM, ya lo vemos, celebrando a la gente de la ULTEM, Sobra Junior, Black Demon, Último Latino, el cero miedo de la lucha libre toluqueña, el Dragón Muerte, ahí vemos al instrumento de tortura, el clarinete, y arriba del ring, Ángel Extremo y el curita del diablo, que, con quienes hablamos antes de la lucha. Se empezaron a picar. Lucha extrema pide la gente. Lucha extrema pide la gente entre estos dos. Vamos a ver. ¿En qué termina? ¡Ya está pactado! En la próxima función entre el Team ULTEM y el Team Monarca. Lucha extrema entre Curita del Diablo y el Ángel Extremo. De una rivalidad que
Inició aquí en Zitácuaro, Michoacán, y vamos a al anuncio primeramente de el referee, que va a ser Mr. Kong. Ahí ustedes lo ven en esta entrada, en esta entrada espectacular por parte de Mr. Kong, con todo el baile y todo el sabor que le pone a su entrada Mr. Kong. Ahí ya está en el encordado Mr. Kong. Lo vemos bailar, lo vemos hacer su show, su espectáculo. Es un espectáculo aparte este de Mr. Kong bailando el colate, un dedo también hecho famoso por parte de la Peste Negra. Y vamos a la presentación de los gladiadores para esta lucha súper, súper estelar. Magnificado, el ruido número uno del Estado de México, lucha de cabellera, con ustedes, ¡lucha! Bueno, ya comenzamos, la presentación se ha hecho. Por ahí hay algo de Papillón que no quiere ser referee. Vemos también a Dogman, que pues ya están más que listos para esta contienda. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Pide al abuelo. Sí, no,
Nadie quiere al señor Kong. Todos quieren al abuelo. Dice Papillón que fuera también el señor Kong. Vamos a ver. Esta lucha ya no tiene mañana. Sin empate, sin indulto. En caso de empate, los dos serán rapados. Vaya función que hemos tenido esta noche aquí en Zitácuaro, Michoacán. Una función excelente. Ya acá vienen los dos. De las tijeras hacia afuera del cuadrilátero. Iba a volar Papillón. Iba a volar Papillón. No, 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 no. Dice el señor Kong que se espere. Que vámonos con calma. Y ahora sí, va a venir Papillón. Con este mortal hacia el frente. Vaya mortal hacia el frente. Sobre Dogman. Y los dos muy maltrechos. Así es, iniciando a tambor batiente esta lucha como la que vimos hace 15 días en el gimnasio Halcón Galáctico, aquella fue, que fue encadenados. Yo creo por eso el descontento de Papillón, por ahí había o se quejó de la intervención de Mr. Kong en esa lucha. Y ahora ya anda buscando algo Dogman, no sé qué buscaba, algo se le olvidó la última vez que venimos. Sí, el profesor se le olvidó. La silla que le prestó su mamá, un banquito al parecer. Cuidado, porque ahí viene el Papillón. No, la interrumpe. ¿Qué? El sillazo ahí aparte de Dogman al Papillón. Y vemos otro más. Dogman como en sus mejores tiempos de rudo. Ahí lo vemos, el machetazo aquí debajo, justo de donde está la cabina de locuras entre nosotros. Ahora el curita le pasa a una tapa para darle con todo al Papillón. Esta lucha... Al inicio con mucha tensión, ahora ya la gente se mete más con el rudo, este que es Dogman y la gente de Toluca. El apoyo está incondicional hacia Dogman. Sí, no, toda la gente que ha venido de Toluca ha venido a apoyar a Dogman. Y ahí vemos ya, me parece que Papillón ya está sangrando, ya trae una fuerte cortada en la frente, al parecer. A ver si ahorita nos da permiso a Dogman. Sí, ya está sangrando. Ya trae una fuerte cortada en la frente el Papillón. Que ya lo sube Dogman. Ya está sangrando como lo hizo hace 8 días Dogman a Papillón. Así es, y vemos a Dogman como verdadero perro haciéndole honor a su nombre. Dogman recordando aquellas luchas que llegó a dar, hablando de perros, el gran perro aguayo, señor, con esos, el Cándenos Chistlán, este luchadorazo de antaño, y pues el Papillón en muy malas condiciones. Allá el Corito del Diablo ya anda metiendo su cuchara, pero no importa porque es Toluca. Sí, digo, Corito del Diablo haciendo su papel de second, obviamente interviniendo como debe de ser, apoyando a Dogman. Ya vemos a Kong también ya entrándole. Ya le manchó la playera de sangre. Así es, y pues Mr. Kong ya tiene también muestras de sangre de Papillón. Y bueno, ahí otra más ahora por parte de Mr. Kong y la gente que pide al abuelo. Que por cierto está aquí al lado de nosotros con el sheriff. Están muy atentos a la lucha. En este lazo al cuello por parte de Dogman. Muy mal el Papillón, la verdad. No creo que pueda salir con la victoria esta noche. Veamos la patada del estilo cabrito sobre Papillón. Machetazo. El raquetazo de Dogman. Y el engendro que no hace nada por, aunque sea intervenir y quitarle al curita del diablo de encima al Papillón. Ya le aventó esta charola de lámina al Papillón este Dogman. El único perro sin pulgas, el ídolo del Halcón Galáctico, ¿cómo de que no? Y también un curita del diablo con que está en los cuernos de la luna. Ya van para arriba. Ahí tiene al ídolo de la arena monarca.
se lo lleva a mostrar así tal cual Jesucristo a la Verónica para que estampe su rostro en esa cobija que traen las damas que están frente a nosotros. Mientras que pues Dogman es amo y señor de esta lucha, no muestra reacción alguna al papillón y la gente de Zitácuaro está en total silencio, no hay apoyo, no hay manera de cómo pueda reaccionar ni siquiera con el apoyo de su gente el papillón. Se le aventó un vaso de cerveza o de refresco, no sé qué le haya aventado, ya el líquido vital sigue saliendo en abundante cantidad sobre el papillón y algunas marcas en el cuadrilátero, en la lona. Y Dogman rebasicándose por una de las esquinas con la gente de Toluca, que fue y se hizo bolita ya en una de las esquinas, ahí los vemos. Ahora sí, literal, se hicieron bolita de aquel lado. Así es, y vemos a Dogman castigando ahí en las cuerdas a Papillón. Papillón que pide clemencia a este Dogman, que le repito, es amo y señor de la lucha, no hay muestra alguna de reacción por parte de Papillón. Ahora sí, parece que viene la reacción, patadas en cascada por parte de Papillón y toma esa tapa con la que fue cruelmente castigado y le regresa el castigo a Dogman. Dogman maltrecho debajo del ring, ahora se la quita Mr. Kong, la tapa a Papillón y pues se va a meter con él. Papillón puede descalificar, puede descalificar Mr. Kong, es la autoridad en el ring en estos momentos. Ahí vemos, dice, ahorita te atiendo a ti. Ahora viene a castigar debajo con esas estacas a la espalda de Dogman. Y ahora, pues, sangre por sangre, Ahora el papillón muerde la frente de Dogman y castiga. Va a tratar de... ¡No, Curita! Que andaba por ahí de metiche también. ¡Ya es castigado! Ahí, pues... Mr. Kong quita a Papillón del castigo que trataba de hacerle al Curita. Y ahora viene con esa tapa para castigar a Dogman. ¡Dogman se retuerce! Se escuchó fuertísimo el castigo. Ahora sobre la silla, una vez más sobre el estómago de el perro sin pulgas. El hombre de la moderna de la Cruz de Toluca está siendo cruelmente castigado, está cobrando todas las que le hizo hace unos momentos Dogman al papillón y ahora va con Mr. Kong. Sí, digo, metiéndose con el referee y ya va Alejandro Negro por el otro lado y ya está del otro lado Dogman. Bueno, parece que ya tiene una pequeña cortada en la frente por ese laminazo que le dio Papillón. Está bañado en sangre el luchador local. Así es, y vemos del otro lado a Dogman, pues ya se fue a tomar un respiro de aquel lado. Ya empieza el conteo, bueno, no es oficial el conteo, por cierto. Mr. Kong va en el 1, creo. Es la autoridad, él es el que tiene que contar. Sí, cuenta muy lento, las patadas, cuidado. Cuidado allá. Ahí vemos a el papillón en contra del Curita del Diablo, que pues también se está metiendo mucho en la lucha, es lo que alega el papillón. Pero ya reingresa al encordado Dogman para medirse en este tiro derecho en contra del papillón y ahí viene el raquetazo que no lo atinó Dogman. Ahí viene ahora sí la respuesta del papillón, no nada más, regresan y está calientita esta lucha, y ahí los cabezazos, se están dando con todos estos dos. Ya, la verdad, esto está siendo una lucha de barrio, una lucha callejera. Ahí vienen los dos juegos de cuerdas con ese lazo al cuello doble y le cuentan Mr. Kong 2, se levantan a tiempo los dos gladiadores, el zitacuarense y el toluqueño. Y ahí escuchamos a la gente de la Arena Monarca agregando a su ídolo. Del otro lado, la gente del Toluca pareciera que pues les está dando miedo apoyar a Dogman.
Sí, la verdad, al momento de la reacción de Papillón, la gente de Toluca tomó una calma para ver si el ídolo de la Moderna de la Cruz se levantaba. Y al parecer ya llegó la reacción, ¿no? Te recordabas que si está en espaldas planas, debe de contar el referee. Así es, y ahora viene otra vez a las cuerdas. Dogman ya sacó del encordado al Papillón. Vamos a ver cómo se defiende esta lucha, que está tambor batiente ahí los codazos al más puro estilo del Muay Thai. Esta arte marcial por parte de Dogman. La patada al estilo de cabrito, recordando al gran Víctor Reséndiz, Latin Lover en AAA. Oh, sí, uno de los grandes, el sex symbol de la lucha libre. Ya va a venir este cargado de bonero. ¡El azotón! ¡Vaya azotón que le dio Dogman! Que se levanta y va a subir a la tercera. Pero que no pierda tiempo Dogman, porque va a hacer que Papillón se levante. Vamos a ver. Dogman pierde mucho tiempo a subirse a la tercera cuerda. ¡Vaya! ¡Nalgada que le dio! Ahí está el codazo atorado ahí en el tercer esquinero. Ahí lo vemos. Vamos a ver, va para arriba Papillón. Vaya, cabezazos, hasta casi escucha el golpe de las cabezas. Vaya sonido. Entre los dos, wow, ahí está. Castigando con las cuerdas al Papillón en la entrepierna. Es una lucha brutal al más puro estilo de aquellas que recordamos, veíamos en el Toreo Cuatro Caminos, los que alcanzamos a verlas, los que llegamos a ver aquella época de gloria de la lucha libre mexicana en el Canal 9, en Galavisión, la Arena Coliseo, la Arena México, esas luchas encarnizadas, protagonizadas. Un ejemplo, la bestia salvaje, y aquí vemos ese gran castigo por parte de Papillón, y cuenta, 1-2, se levanta Dogman, hace falta más. Y Mr. Kong, ¿por qué se queja de la reuma si no está de la edad del abuelo? Sí, no, ya empezó a quejarse el señor Kong. Muy bonito Spanish Fly que hizo allá de aquel lado Papillón. Y cuidado, ahí debe de contar ya. Mr. Kong, 1-2. Había cuerdas por el otro lado. Ahí vamos el codazo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Se equivocó Dogman! ¡Foul! ¡Eso es un foul! Y aquí, cuidado. ¡Cuidado, la llevo! 1-2-3! ¡Perdió Dogman! ¡La lucha superestelar es de Papillón! Quedó la lucha muy rápida. ¡Perdió Dogman! ¡Perdió la cabellera Dogman! ¡El ídolo de la Moderna de la Cruz! ¡Ha quedado pelón! Pues ahí está, la lucha se define otra vez de una manera polémica. Todas las contiendas de estos dos han sido así, han terminado con una gran polémica. La verdad, nos han dado grandes luchas, pero de manera muy, muy polémica todas y cada una de ellas. La verdad, esta noche un descuido por parte de Dogman, que aprovecha a Papillón y pues se lleva la lucha. Ahí vemos a Papillón y vemos a Dogman. Dogman acá de este lado, a mi lado derecho, que ya lo va a enfocar la cámara, está pues con un semblante triste por parte de Dogman, del toluqueño. Y el grito de Toluca, Toluca, impera, y Dogman se va con su gente. Que también peguen a Mr. Kong.
Ahí. Ahí está Dogman, refugiado en la esquina toluqueña, o con la gente de Toluca más bien. Y pues una victoria importante para Papillón, una vez más. Ahora el público se mete con el curita. Allá ya estamos en el ring. Locuras de entre nosotros. Más cerca que nunca de las acciones. Ahí está. Pues la derrota por parte de Dogman. Y ahí ya se están metiendo las porras, están metiendo con todo, uno con todo, uno con otros. Monarca de Zitácuaro, Michoacán, con una gran entrada, grandes contiendas las que pudimos ver,
Y pues el gran triunfo de Papillón en contra de Dogman. Sí, no, una lucha que se encendió desde el primer momento y la verdad no nos defraudaron. Digo, no solamente esta, sino todas y cada una de las luchas no nos defraudó. Fueron grandes, grandes contiendas desde la primera hasta esta. La verdad, felicidades a la gente de la Arena Monarca y a la gente de la Olpem que hoy se brindaron al 1000%. Así es, contiendas clásicas, dándonos lo mejor de sí. Vimos el Grand Prix también estuvo espectacular. El final, la lucha de leyendas en contra de los Bad Boys también fue un luchononón. Desde la primera lucha hasta la lucha estelar, creo que fue un gran cartel y esperemos que próximamente se den estas contiendas otra vez aquí, ya sea en la Arena Monarca o allá en Toluca. Sí, no, en cualquiera de los dos, digo, van a ser grandes, grandes luchas. Y bueno, agradecerle a la gente de la Arena Monarca que se comportó a la altura de una gran, gran arena como lo es esta. Y bueno, un saludo a todos, espero lo hayan disfrutado. Y lástima, perdió Dogman. Así es, lástima. Pues muchas gracias, gracias también a la gente de la Arena Monarca por habernos brindado este espacio en donde estuvimos ubicados esta noche aquí en este mini palco de transmisión que nos hicieron favor de instalarnos. Muchas gracias, el abrazo es para todos ustedes. Gracias porque por ahí nos llegaron algunos mensajes, el amigo Alacrán, el señor Doctor Bizarro, a nuestra familia también, por aquí estuvieron en contacto mientras estábamos en la transmisión, y a un conocido de toda la gente que le gusta la lucha libre por ahí, Leonardo Riaño, que está de regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, figura, un abrazo, un gran saludo, y pues ojalá y te esté gustando lo que hemos estado haciendo. Sí, un saludo al gran figura, al gran Leo Riaño, y un saludo a todos los que nos siguen, muchas gracias a esas 100 personas, a esos 100 suscriptores que tenemos en YouTube, y vamos por más, cómo no. Seguimos con grandes proyectos, vamos a hacer más cosas, seguiremos trabajando con la Arena Monarca, se vienen proyectos nuevos, no solo en Toluca, no solo en Zitácuaro, sino en gran parte del Estado de México también. Y pues bueno, un saludo a todos, un abrazo, que tengan muy, muy buena noche. Así es, saludos a todos y cuídense mucho, excelente, excelente noche o día, lo que nos estén viendo, el horario en el que nos estén viendo. Muchas gracias a todos los 101 suscriptores que tenemos en YouTube, a los que ya se están suscribiendo también en Instagram, a los que nos siguen en la página y pues a toda la gente en general. Muchas gracias, nos vemos el lunes si nos están viendo, los lunes, miércoles y viernes con las transmisiones en Facebook de Locuras Entre Nosotros. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga y muchas gracias por vernos en esta gran, gran transmisión, gran cobertura en la Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán. Buenas noches. Adiós.